Hola Seekers, sean bienvenidos a otro video de noticias de su sección Teleclan News. Ya deja el relleno y empecemos con las noticias, porque es aburrido hacer esta introducción. Se reveló las nuevas figuras de la línea de Takara Premium Finish. Para Studio Series es Megatron de la primera película, usando el molde del SS-54. En mi opinión, es malo, o sea, la figura está bien, pero como repintado es malo. Mínimo pudieron remoldearle el torso para que se parezca más a su versión de la película. Concuerdo, al igual que Ultra Magnus de Siege, que todo lo blanco fue reemplazado por un plomo, ya que en la serie era de color blanco solo con tono oscuro y con daños de batalla. Las figuras no son malas, pero el precio es más que el costo original de las figuras y por eso no lo vale. Esperemos que las próximas figuras sean mejores. Hace un buen tiempo se filtró un nuevo Funko Pop G1, siendo Shockwave junto con un personaje de G.I. Joe, y se reveló oficialmente por la página de Funko. Debo decir que el Funko Pop se ve bien. Recuerden que en el anterior video, se filtró la figura clase Warrior de El Callejón sin salida. La figura se ve bien, aunque si le dan más pintura sería mejor. Además, podemos confirmar que varias figuras anteriores de Cyberverse se volverán a lanzar en el nuevo paquete, que incluyen One Step, Scouts y Deluxe de Grimlock y Thunderhawk. Se filtró un paquete de Ravage de subversión G1 y Beast Wars se llamará Convertagen Ravage Decepticons Forever. Ravage, la figura de subversión de Beast Wars, es un remoldeado extenso de Chitor de Kingdom y la figura de Mini Cassette es el mismo que su figura de la G1. La figura está genial, se ve como, a pesar de ser un remoldeado de El Chetos, la figura no decepcionará. Curiosamente, el escenario replica la cabina de su nave, viene con un almacenamiento para poner el cassette. Sí, también que el modo alterno de Ravage de Beast Wars será una pantera negra y la verdad, yo me animaría en comprar esta figura, pero según se dice será exclusivo. Aquí les dejaré más imágenes de esta figura. ¿Sabes? Espero que Takara use este molde para hacer Jaguar el hijo de Ravage. A través de los youtubers tenemos más imágenes de la figura de Jolt SS-75 gracias a Zela, y Sizewhite SS-78 gracias a Tonton Review. Esta nueva figura clase deluxe de Jolt mantiene su modo alterno de un Chevrolet Bolt. El modo robot muestra una gran diferencia en comparación con las dos figuras anteriores. Viene con un par de látigos eléctricos que se pueden colocar en las manos o en los lados del modo automóvil. Lo que no me gusta de la figura es la mochila y las sombreras, lo demás está bien. La figura de deslizamiento lateral es un remoldeado y repintado de SS-29, ahora con partes más oscuras, pintura plateada brillante y su modo alterno es un Corvette Stingray con techo. La figura incluye las cuchillas y pistolas del molde original, aunque me molesta que la mochila sea mal implementada a diferencia de su figura anterior. También debo decir que Hasbro ya reveló oficialmente las figuras de Tusk de la película de Bumblebee, Jolt, Bumblebee y Grindor con Ravage, siendo esos de la película de Transformers 2 La Venganza de los Caídos. Lo único que diré es que me decepciona que Grindor no sea color blanco 1 como en su figura original. También que el fondo de la figura de Jolt no es de Transformers 2 sino de la 3 de la destrucción de Chicago, que le costaba cambiar el fondo a Hasbro, y también que raro uno mostraron la figura del deslizamiento lateral. Se filtraron más cosas para Bloodsworth y Bumblebee, siendo dos Duopack siendo Crash Combiners. El primero es de Grimlock con el Pikachu de Transformers, y el segundo es Grimlock con Gabo, y debo decir que las figuras son pésimas. También se filtró un par de cuatro figuras siendo Bumblebee, Fendi, Black Aramia con los colores de su figura original y Nemesis Primal. Espera, que si escuchaste bien y también ustedes Seekers, bueno, las figuras de Fendi y Nemesis Primal no están mal, solo creo que pudieron darle mejor pintura a Nemesis Primal.
La del Pikachu está mal, según escuché, debe parecer a su versión Marvel, pero no se nota. O sea, el modo alterno está bien, pero llegó demasiado tarde, debieron ponerlo en la línea Netflix y Loki. La figura de la Crush Delgado más parece una figura Starseeker por los colores, aunque podrían decir que es un Shattered Glass. Y ya que mencionaste Shattered Glass, se reveló a Jetfire y la figura, en mi opinión, está bien, es la mejor junto con Blur de esta línea, aunque me hubiera gustado ver remoldeado el rostro, pero igual cumple mis expectativas. Otra cosa, se rumorea que saldrá Soundwave para esta línea y me pregunto cuándo chuchas Astro sacará una figura mía. Continuando con Shattered Glass, se reveló las portadas de su número 3 protagonizado por Starscream. Curiosamente, la portada que les muestro hace un homenaje a una de las portadas hechas por Herb Trent, siendo del número 25 de Marvel de Transformers, Gone But Not Forgotten. O traducido, oído pero no olvidado. También se reveló las páginas del número 6 y 9 de los cómics de Beast Wars. Continuando con algo de Beast Wars, Hasbro reveló sus dos figuras para la línea de Red, siendo el Nieto Delgado con el líder de los Decepticons a punto de ser reformateado. La figura de Optimus Primal tendrá 30 puntos de articulación, 2 espadas, 2 manos intercambiables y sus blasters estarán escondidos en sus antebrazos. Siendo sincero, yo me animaría en comprar esta buena figura. La figura de Megatron reformateado no me termina de convencer, debieron cambiar su arma por una base para recrear la escena de la película, pero bueno, es mi opinión. Tenemos el primer adelanto del próximo proyecto de Tesla, y parece estar relacionado con Victoria. Han estado circulando rumores durante semanas de que pueden hacer una nueva figura de Starsaber, y ciertamente parece que esto puede ser una prueba de ello. Pero si es verdad, entonces el Starsaber será exclusivo, lo cual me pone triste. Wow. Se filtró una imagen de mi crush Nightbeat para la línea Masterpiece. La figura sería un remoldeado y repintado de RCMP51. Saben, Seekers, esto me recuerda a la figura Legends de mi crush del 2015. Creo que la razón por la que sacan este Masterpiece es porque en el 2019 sacaron el Generation Select, y también por la nueva película, el personaje tal vez lo quieran explotar, lo cual no me parece malo. Es mejor eso que hacerlo con el Pikachu. Para finalizar, les traigo una noticia triste, Seekers. El actor que dio vida a Sentinel Prime en Transformers 3 El Lado Oscuro de la Luna, Arturo Casanova, falleció el 18 de julio de este año. La causa de su muerte es por encefalopatía hepática. Esta enfermedad es sobre la pérdida de la función cerebral cuando se daña el hígado y no elimina toxinas de la sangre. Arturo Casanova fue un actor de doblaje mexicano muy conocido por dar la voz al tío Phil en las primeras 4 temporadas de El Príncipe del Rap, Morpeo en Matrix y Matrix Recargado, el tío Ben en El Hombre Araña 2 y 3, Acerrino en Halcones Galácticos, Brutus en Popeye el Marino, Gamabunta en Naruto y diversas voces en Transformers 2 La Venganza de los Kairos. Descansa en paz, Arturo Casanova, ahora eres uno con el Old Spark. Y esos serían todos los datos que Teletran nos mostró. Adiós, Seekers.